Día clave para las finanzas de la provincia. La gestión Morales avanza hacia una nueva y gigantesca deuda. Se trata de 307 millones de dólares que el gobierno planea pedirle a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Centroamericano. El objetivo será financiar alrededor de 600 establecimientos escolares en todo el territorio de la provincia. El problema es que, según la oposición, Jujuy no tiene margen para pedir prestado más dinero. Nos alarma la deuda pública de la provincia de Jujuy. El propio ministro de Hacienda reconoció esta semana aquí en la legislatura que la deuda supera los 32 mil millones de pesos al día de hoy, eso sin contar todavía lo que falta ejecutar de los créditos por Cauchari, por las cámaras de seguridad y por Girsu, que no han sido todavía aparentemente ejecutados, según la declaración del ministro. Es decir que la deuda es ampliamente superior a ese número y es preocupante porque la provincia de Jujuy actualmente su nivel de endeudamiento, lo han dicho organismos oficiales, incluso que tienen que ver con el análisis de la capacidad financiera de la provincia, está en serios problemas, ¿no? El gobierno responde afirmando que pagará con la renta del Parque Solar Cauchari, un argumento más que discutible. Como sea, para avanzar en el endeudamiento, el gobierno necesita los dos tercios de la Cámara de Diputados. Esto es 32 votos afirmativos. Sin embargo, cuenta con solo 31 en su bloque. Allí aparece el rol clave del empresario y socio en el Parlamento, Rubén Rivarola. Rivarola, su cuñado Alfredo Jerry, Pedro Belizán y Luis Cabana forman parte del bloque opositor más colaboracionista con el gobierno. Sus críticos aseguran que la cantidad de negocios que mantiene este grupo con el Estado, alimentados por el gobierno de Morales, garantizan una sociedad más que redituable. Por ese motivo, el voto necesario para torcer la votación y aprobar el nuevo endeudamiento saldría de ese grupo. 307 millones de dólares más para acrecentar el rojo de las cuentas en la provincia. En esta primera sesión ordinaria aquí en el ámbito de la legislatura de la provincia, los diputados aprobarían la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar un nuevo crédito, esta vez por 307 millones de dólares. La bancada del oficialismo necesita 32 votos para hacerlo y está planteada toda una polémica porque a esta hora de la jornada se habla de que algunos diputados justicialistas, por supuesto los que marcaron una diferencia en la sesión anterior con el presidente de bloque, estarían dando este voto para esta polémica aprobación. Hablamos del diputado Rubén Rivarola y de los legisladores que lo siguen, como es Alfredo Jerry, como es Pedro Belizán, y también se habla de Luis Cabana. Nosotros sumamos el grado de endeudamiento en dólares, que no es menor, ya que todos los días está subiendo el dólar, está cambiando el panorama financiero, especialmente en la provincia de Jujuy, donde gran parte de la deuda que se ha tomado para Cauchari, para Girsu, para las cámaras de seguridad, son endeudamientos en dólares, el bono verde también, con lo cual cada vez que sube el dólar, suben las deudas públicas de la provincia de Jujuy.